Super Gallo pelearán 4 rounds. En la esquina azul de pantaloncillo rojo del gimnasio Boxing Miura de la isla de Veracruz, Jesús Pegaso Estrafo. Y en la esquina roja de pantaloncillo negro, Vivos Rojos, del gimnasio Mr. Knockout de Culiacán, Sinaloa, Héctor Güerito Escobar. Prohibido moverse de sus butacas, que este ring está que arde. Muy bien, vámonos con este combate en el peso Super Gallo. Jesús el Pegaso Strafford frente a Héctor el Güerito Escobar. Vayan identificándolos, señores. Vayan identificándolos. Strafford es el que aparece de frente con el pantaloncillo en color rojo de un peso de 55 kilos 500 gramos. Mientras que Héctor el Güerito Escobar son 55 800 de peso. El pantaloncillo en color negro. Se espera un gran combate a continuación y usted lo va a vivir y lo va a disfrutar a través de la pantalla del 10.1 TVP. El tercero en el cuadrilátero es Alfredo Tapia. Alfredo Tapia aparece como el tercero en el cuadrilátero. Vámonos con el combate. La afición en Culiacán lista para lo que es esta pelea. ¡Vámonos! ¡Suena la campana! Arranca el combate en el peso Super Gallo entre estos dos, Jesús Pegaso Strafford con el pantaloncillo color rojo contra Héctor el Güerito Escobar, el de Culiacán, Sinaloa. Ahí aparecen ambos peleadores sobre el cuadrilátero. Buen contacto del Pegaso sobre el rostro del Güerito, que levanta la guardia e intenta ir al frente y saca golpes de manera sensacional. El Pegaso es de Veracruz frente al de Culiacán, Sinaloa. Hace contacto. El de Veracruz, veracruzano, recibe de mano izquierda por parte del Güerito y lo manda a la lona. Al veracruzano fue a la lona. ¿De qué manera lo sorprendió con ese volado de izquierda por parte del Güerito? Y besó la lona temprano, Miguel. Ya besó la lona el de Veracruz con ese volado de izquierda, Misaí. Muy bien, vámonos, se reanuda la pelea. Y el Güerito sabe que es su momento. El de Culiacán va por el del sur del país. Intenta conectarle, lo lleva a la esquina. Hace contacto de izquierda, derecha. Emocionado el público en el Parque Revolución. Porque el Güerito va con todo el ataque. Ya lo hizo ver su suerte. Mandándolo a la lona y va por más. El Güerito se ha visto contundente, muy fuerte, frente al veracruzano, que no se ve en buenas condiciones. Ya el de Culiacán es un buen contacto y otra vez, ahora el volado de derecha hizo contacto sobre el rostro, después en las zonas blandas, una vez más, sobre la humanidad y lo dobló. Vaya manera de ir con el gancho izquierda, lo mandó a la lona y esto se va a convertir en uno conmigo. Aventó un volado, un gancho de izquierda en las zonas blandas, lo dobló, está en el suelo, ya no se va a levantar el Pegaso Strafford, el de Veracruz, y el de Culiacán, Sinaloa, va con su entrenador, abraza, porque sabe que ya ganó el de Culiacán, el Güerito Escobar, con ese poder, con ese punch espectacular. Ya lo había demostrado con un par de golpes en el cráneo, un par de golpes en la sien de veracruzano, pero ese gancho potente de mano izquierda a las zonas blandas, a la zona de contacto, fue lo suficiente para dejar en la lona y ya no se va a levantar. No, ya no se levantó, Miguel, ahí lo podemos apreciar. El Güerito rápido se dio cuenta que podía fulminar el combate frente al veracruzano. Entonces, ¿qué dijo? ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a permitir de un mal golpe que me pueda dar? Entonces mejor lo liquido desde el primer capítulo. Y fíjate, Miguel, no fue un golpe al rostro, fue un gancho al hígado que le metió y ese fue
determinante. Ahí lo tiene todavía sobre la lona. Ahí en el lugar donde se está tocando, donde está haciendo contacto con su mano derecha, es el lugar que fue el impacto espectacular por parte de Alguarito. ¿Ya viste las nuevas tarjetas cliente distinguido Chata? Si aún no la tienes, solicítala. Por cada 50 pesos de compra en productos Chata, acumula un peso electrónico. Con eso tendrás acceso a ofertas especiales, premios y promociones exclusivas de cliente distinguido. Todo esto solo en tiendas Chata. Ahí está el aplauso para el veracruzano Jesús el Pegaso Strafford. Fue poca pieza y mucha pieza también el güerito Escobar. Velo nada más, este fue primero cuando lo aflojó, después fue por él. Y aquí, cómo le metió primero de izquierda, de derecha, cómo lo estuvo doblando y cómo estuvo buscando el gancho. Ahí está Miguel, fue contundente, cómo lo dobla. Vámonos a la lona, escuchamos. Con 48 segundos por nocaut efectivo de Culiacán, Sinaloa, Héctor Güerito Escobar. Ahí está Héctor el Güerito Escobar. Necesitó menos de un round, Miguel, para liquidar al rival, llevarse la pelea de manera contundente y convertirse en el ganador. El triunfo para Héctor el Güerito Escobar. Nosotros tenemos mucho más aquí en el 10.1 TVP.